Hola mis queridos amigos, hoy he decidido grabar este video directamente desde mi taller, donde sale toda la magia de mis réplicas. Les voy a mostrar un poco de lo que hago aquí, y les voy a ir explicando más o menos como vaya viendo, y al final les voy a mostrar la nueva producción de chamarras Dark Knight texturizadas con Scotch Brite 3M, que es igual a la fibra de carbón. Obviamente el siguiente video que yo saque de un traje de Dark Knight ya va a ser hecho totalmente con fibra de carbón original, pero mientras estoy sacando la versión económica, porque el otro va a salir un poquito más caro, sobre todo por el precio de la fibra de carbón. Este es mi taller, aquí es donde hago todos los trabajos de Batman. Se ve un poco desarreglado porque, pues, si me pongo a barrer, a trapear y todo eso, pues me quitaría tiempo que es de todos ustedes. El material más o menos que ocupo. Tengo piezas como estas que han salido defectuosas, las dejo por sentimentalismo. Pero les quiero mostrar el primer casco de Batman que hice, para que vean que no todo lo que hago está bien hecho. Este fue mi primer casco. Es el Mark 1, de ahí viene el Mark 2, y de ahí en adelante pues ya están todos los cascos que he sacado a la venta, que pues obviamente conforme los voy sacando los voy mejorando, hasta llegar al punto de hacerlos perfectos. Tengo un cliente que me dio la idea de sacar un casco con audífono Bluetooth. Lo voy a checar, pues finalmente si lo visualizan ustedes, yo lo puedo realizar. Tengo aquí algunos igual trajes que me han salido mal del molde, que es una friega porque se ven perfectos de contramolde, pero ya que los despego salen estos defectos que retrasan bastante mi trabajo. Este casco que está aquí es mi molde original. Cada copia que hago de mi casco hay que resanarlo otra vez, pero esta es la, digamos que es la madre nodriza. De aquí, de este casco, salen todos los que ustedes me hacen el favor de comprar. ¿Qué más les puedo decir? Les muestro rápido el Mark 5 que iba a ser de Foamy. Como podrán ver, nada más pude hacer la espalda, pero me desesperé, ya no lo acabé. Es un futuro traje de War Machine que le quiero hacer a mi hijo, pero igual me consume mucho tiempo los trajes de Batman y ahorita les voy a enseñar por qué. Las siguientes chamarras, se va una para Guadalajara y la otra se va para Morelia, pero como les había dicho, ya vienen texturizadas con la cinta Scotch-Brite 3M que simula la fibra de carbón. Estos son sus gauntlets. También les he estado dando una manita, pero estos no van a ser los definitivos. Pienso sacar unos nuevos, porque este modelo ya no me gustó, se me hace como muy viejo. Saqué las chamarras tantito a que les dé el sol, para que puedan apreciar la variación de color que da la cinta 3M, porque el traje Batman en sí es negro. Mucha gente me lo pedía en gris, pero descubrí que la fibra de carbón original es negra. Lo que le da el tono de gris es las fibras a contraluz, se vuelven como gris. Es la magia de la fibra de carbón. ¿Alcanzan a ver las chamarras? Voy a hacer un poquito zoom in en la chamarra para que las puedan ver. Como podrán checar, tiene toda la apariencia de la fibra de carbón, sin ser fibra de carbón. Y esto es lo bonito de las chamarras, que ya tienen una apariencia diferente. Obviamente estas chamarras que tengo aquí son las modelo económico, que no traen los omóplatos ni las protecciones de espina dorsal. Pero, pues como lo pueden apreciar, mientras traigas la capa nadie se va a dar cuenta que no lo trae. Como les dije anteriormente, el próximo video
va dedicado a Mr. Lowman. Ya va a ser un traje de fibra de carbono original. Pero mientras les quería dar una pequeña vista de lo que estoy haciendo ahorita, para no tenerlos abandonados tanto tiempo. Espero que les haya gustado. Comenten, opinen. Cualquier sugerencia es válida. Hasta luego.